Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio. Hace tiempo que no subo contenido al canal, pero hoy les vengo a compartir el unboxing y la revisión de este gabinete mini torre marca Chemex, modelo CM3U22. Así que vamos a proceder con el desempaquetado y la revisión de este gabinete. En la parte frontal contamos con botón de encendido, contamos con un LED indicativo de encendido, LED indicativo de disco duro, botón reset para reinicio de nuestro equipo, espacio libre para puerto, contamos con dos puertos USB con velocidad de transferencia de 2.0, un puerto para micrófono y puerto auxiliar 3.5 milímetros. Abajo a la derecha contamos con dos ranuras lectoras, una para memorias micro SD y otra para tarjetas de memoria SD. A mi parecer bastante útiles, ya que de esta forma nos ahorraríamos la compra de un lector interno o externo para estos dispositivos de memoria. Desventajas y no, como quieran verlo. Ya que el gabinete solo cuenta con un espacio para unidades ópticas, CD, DVD o Blu-ray discs. Personalmente nunca utilizo más de dos ranuras, por lo que para uso de hogar o trabajo me parece excelente. Además recuerden que este es un gabinete mini torre. Parte interna encontraremos un manual de usuario para la conexión y colocación correcta de nuestros componentes. Contamos con un cable de corriente trifásico en color negro, tornillería para fijación de componentes tales como motherboard, disco duro, unidades ópticas o fijación de tarjetas PCI, cables de conexión para puertos y botones. Fuente de poder de 450 watts con conexión de alimentación ATX de 24 pines para la motherboard y conector auxiliar de corriente de 4 pines. En cuanto a discos duros, contamos con espacio para disco duro de 3.5 milímetros, espacio para disco duro de 2.5 milímetros, así como un espacio para SSD de 2.5 milímetros. En la parte posterior contamos con un ventilador, conexión trifásica de corriente. Otro punto negativo aquí podría ser que la fuente de poder no cuenta con interruptor para la cancelación de alimentación eléctrica. Así que si salimos de casa tendríamos que estar desconectando el equipo directamente del tomacorriente o conectar el equipo en un regulador con interruptor. Para una óptima refrigeración contamos con un espacio libre para ventiladores de 120 milímetros, el cual no viene incluido en el gabinete. Contamos con cuatro ranuras para tarjetas PCI. La primera de ellas con rejilla completamente removible. El resto vienen adheridas al gabinete, por lo que si quitamos una de ellas, no podremos regresarla o cancelar la ranura nuevamente. Una ranura para escudo o carcasa de ordenador. En cuanto a tarjetas madre compatible, este gabinete soporta modelos Mini ATX, Mini ATX y Micro ATX. Bueno amigos, hasta aquí este video, fue bastante corto. Y como saben, a mí me gusta ir directo al grano. Así que espero les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo. Bye.